a todos. Estoy aquí leyendo el correo que me han enviado. Como ya saben, se acerca la Navidad. Y todavía hay un sinfín de cosas que hacer. Cada año me sorprenden con las hermosas cartas que me envían. He notado que muchos quieren conocer mejor a mis renos. Recibo miles y miles de cartas en el que me preguntan acerca de estos legendarios animales de Laponia. Hoy sabrás algunos secretos acerca de su magia. Bueno, 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 ¿dónde están? Ah, allí están mis renos. Mis duendecillos cuidan muy bien mis renos durante todo el año. ¿Sabes? Una de sus magias, por ejemplo, es que los renos son los únicos mamíferos capaces de cambiar el color de sus ojos. Te voy a decir cómo sucede. En invierno, en Laponia, los días son muy cortos y hay tan poca luz que no se ve mucho. Así que, para ver mejor en la oscuridad, el reno cambia el color de sus ojos, lo que le permite ver mil veces mejor. Increíble, ¿no? Voy a presentar algunos de mis renos. Este es Puri, remolino de nieve. Es el más rápido de mis renos. También es muy tímido y muy tranquilo. Cuando hay demasiada gente, se esconde detrás de sus compañeritos. Este es Valkeus, resplandor. Es la guía del grupo, valiente y un poco tozudo. Hace lo que le viene en gana. Una vez, en Navidad, cuando estábamos repartiendo regalos a los niños en Australia, le dio sed. Bueno, nos hizo volver a Finlandia, a Laponia, para beber un poco de agua de su lago, a unos pasos de aquí. Afortunadamente, solo nos tomó unos pocos segundos. Este es uno de nuestros más famosos, Tuisku. Bocanada de viento. Es el único reno en el mundo al que le encantan las galletas. En algunos países, en víspera de Navidad, los niños dejan galletas para mí, pues el goloso de Bocanada me pide la mitad de mis galletas. Cuando vuelven a Laponia, los renos son animales muy independientes. Se mueven solitos por los bosques y se buscan la comida. Su comida favorita es el liquen. En invierno, cavan la nieve con la pezuña para encontrar el liquen. Mis duendes también les dan heno a mis renos, para que sean grandes y fuertes. Pero lo que más les gusta a los renos son los hongos, que solo pueden encontrar en otoño. Y también hay una cosa mágica que mis renos comen. Uno de los grandes secretos de los renos de Papá Noel es el superliquen, que les permite volar. El superliquen se parece al liquen natural, salvo que es mágico. Les damos a los renos el superliquen justo antes de Navidad, para que estén listos para el gran viaje. Pero ya te contaré más sobre este asunto de alto secreto
la próxima vez. Ahora tengo que ir a dar algunas vueltas de ejercicio con mis renos. ¡Ya viene Navidad! Recuerden, a portarse bien. ¡Hasta pronto!